Flavio César, mándame un beso y te quiero mucho. Ahí va. Acá. Gracias, Arturo. Lo ofrecido a todos ustedes. Aquí estoy, en tanga. ¡Venga! Vea usted, grábelo. Portaba una metralleta y disparó una ráfaga de la misma hacia el vehículo donde viajaba el señor Stanley. El señor Stanley murió instantáneamente. El vehículo recibió 26 impactos de arma de fuego. Paco Stanley, ha sido muy difícil para todos nosotros porque estamos en el escenario donde él nos dio alegría. Y hoy creo que todos estamos muy tristes. Disculpen estas lágrimas. Hoy, en Historias de Famosos, verás un caso sin precedentes que conmocionó a la sociedad. Un caso estremecedor en el que se mezclan el AMPA y el espectáculo mexicano. Sí, el caso Paco Stanley. Te contaremos el misterio que llevó a un grupo de sicarios a terminar con la vida del emblemático conductor y humorista Paco Stanley. La mañana del 7 de junio de 1999 a las 8 a.m., Paco Stanley deleitaba al público con su habitual sentido del humor en el programa de la televisión Azteca en vivo llamado Una Tras Otra. Ese día su compañero Mario llegó con una félula en uno de sus pies, lo cual fue motivo de burla. Mientras Paco leía los mensajes del público, hubo uno que lo puso muy nervioso, tan así que de inmediato se retiró del estudio, dejando la conducción del programa a Mario Besares. ¡A la cabina! Ahorita regreso. ¿A dónde va, señor? Al regresar en la conducción del programa, se lo vio sin su saco y visiblemente nervioso. Por favor, compadre, un saludo. Págale, saludos, qué saludos. Págale a ella. Y págale a tu hermano lo que le debes, es lo que debes de hacer. Pues si son de las... ¡Qué saludos! Primero sí, cómo no. Pues no, págale, eso es lo que tienes que hacer. Hoy sí, sí me dio coraje. Es que... Te estoy hablando, no me veas. Cuando te hablo, venme de frente. Sí, señor. Con los papeles no, ¿ok? Mira, Francisco. ¿Acaso en ese papel leyó lo que sería su sentencia de muerte, ya que pocas horas más tarde, al terminar el programa, se dirigió a desayunar al hoy restaurante El Charco de las Ranas, acompañado de sus compañeros Mario Besares, Jorge El Güero Gil, su chofer Jorge Escandón y dos escoltas, los hermanos Tamayo, que viajaban en otro auto. Según testigo, Mario Besares había recibido una llamada, la cual contestó alejándose de Stanley y de Gil. Luego se dirigió al baño alegando que los alimentos le habían hecho mal. Se retiró caminando lento, ya que tenía una célula en su pie izquierdo. Stanley y el resto se retiraron y esperaban a Mario en el vehículo de Stanley. En ese momento, fueron sorprendidos por unos sujetos que cruzaron un puente peatonal y armados con ametralladoras, provocaron más de 20 disparos hacia la camioneta y se dieron a la fuga. En el lugar de los hechos, hubo otras víctimas lamentables y que no tenían nada que ver con el hecho, simplemente estaban en el lugar. Fue asesinado Juan Manuel de Jesús Núñez, de 30 años, un agente de seguros que recibió un impacto de bala perdida en la espalda, y quien iba acompañado de su esposa, que resultó gravemente herida. También sufrió heridas de gravedad un acomodador de autos de apenas 18 años. Los tres proyectiles que le ocasionaron a Stanley su fallecimiento entraron y salieron de su cuerpo. El cuarto fue extraído de su cráneo por investigadores. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos del brutal asesinato? Para saber eso, te invito a que te quedes hasta el final del video. No quiero salir a la calle. No he vivido en vano. Y créame que yo no he vivido en vano. Vida
estamos en paz. Si te gustan las historias de famosos como la de Paco Stanley, te pido que por favor te suscribas a la comunidad y actives la campanita para que estés al tanto cuando subamos el próximo video. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. Francisco Jorge Stanley, más conocido como Paco Stanley, nació el 3 de julio de 1942 en Ciudad de México. Cursó licenciatura de Derecho, así como realizó estudios en Psicología, Mercadotecnia y Publicidad en la UNAM. En su juventud, se desempeñó como maestro de literatura a nivel de secundaria. Ese conocimiento lo llevó a la política. Así fue que pasó a ser miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. También fue famoso por sus declamaciones poéticas y grabó 3 discos de larga duración. Era un hombre que le gustaba estudiar y abrir sus horizontes. En 1969, empezaría su carrera en las radios, luego en televisión, en distintos programas a lo largo de su carrera. Fue contratado por Televisa en 1974, donde estuvo en distintos programas, pero fue recién para 1991 que le ofrecieron la conducción de Ándale, junto a Arlet Garibay y Benito Castro. El programa fue muy bien recibido por el público y alcanzó altos niveles de audiencia. Posteriormente, en 1993, condujo Llévatelo con Gabriela Rufo y en 1995 condujo Pacatelas, donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro. El 15 de diciembre de 1998 estrenó un nuevo programa, pero ahora en la TV Azteca, titulado Una tras otra, acompañado por segunda ocasión de Mario Besares y Jorge Gil. Tenía un humor que a muchos le gustaba. Su público les festejaba sus chistes, algunas veces picantes, y dejó frases como ¡qué lindo soy! ¡Qué bonito soy! ¡Cómo me quiero! Y ¡hay o no hay!, entre otras. Sin lugar a dudas, su programa era muy exitoso, logró ser un conductor inigualable. Es por eso que para muchos artistas era el trampolín que necesitaban para su carrera, por toda la exposición que tenía. En el programa, el público le festejaba sus chistes picantes, pero hoy en día su humor no sería tan bien visto, ya que hacía bromas y comentarios con respecto al físico de algunas de sus invitadas. Tenía fama de mujeriego. ¿Atrás? ¿Tienes 19 años? Sí, tengo 19 años. No puede ser. Imagínate, ¿y si hay? ¿Qué pasa? Y bien, una vueltecita. Me creció mucho el cabello. Ay, el cambio. Sí, hombre, pero ayudó muchísimo. Ay, rey. ¿Cómo no? Sagrada. Ay, Dios mío. Ay, quisiera ser trompo de Apisaco, por Dios santo. No. Oye, mi amor. Tan así que durante la emisión del programa Una tras otra, en febrero de 1999, Paco Stanley se atrevió a decir en vivo que el segundo hijo del matrimonio de su colega era de él. Sí, así como lo escuchaste, ese día Mario Besares había llevado a su familia al estudio. Ahí está mi hijo. Cheque usted honradamente a quién se parece, dijo Paco. Mira, ahí está mi hijo. Mire. A bebecito. Ahora cheque usted honradamente, cheque usted a quién se parece. Vea, ¿a quién se parece? Bueno, pues fue un antojo, señor. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el chisme que más te ha dolido? Híjole, pues yo creo que el de mi hijo, eso me sigue doliendo hasta la fecha. Eso es como el dedo en la llaga. Si tú quieres verme mal, ese yo creo. El que me inventaron eso. Eso ha sido el peor chisme de mi vida. ¿Y lo has aclarado alguna vez? Infinidad de veces. Sí. Y tengo ahí el ADN y saco el... O sea, voy a hacer un TikTok con el ADN. Paco Stanley era un gran negocio para la televisión. La publicidad de sus programas eran increíbles. Como si todo eso fuera poco, sacó varios discos con poemas que se vendían como pan caliente. La canción muy conocida del Gallinazo hacía que tantos chicos como grandes la disfrutaran.
Su mano derecha, Mario Besares, era quien la bailaba de una manera graciosa cada vez que Paco se lo pedía. Pero ese día no sería solo un baile más, ya que pasó algo inusual que puso a ambos muy nerviosos, ya que el programa era transmitido en vivo. En uno de los movimientos se ve que cae una bolsita con un polvo blanco del saco de Mario, quien lo guarda lo más rápido posible y hubo una risa cómplice entre ambos. La situación motivó a pensar muchas cosas. Samuel del Villar, titular de la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México, aseguró que el asesinato se llevó a cabo por sicarios profesionales. Eso tuvo varias discusiones. En una de las posibilidades de la investigación, se barajó la posibilidad de que Paco distribuía drogas dentro del medio artístico. Él sería uno de los principales nexos entre el cártel y la pantalla chica. Sobre este tema, la familia dijo que Paco no tenía nada que ver con las drogas, pero cuando los investigadores revisaron la camioneta, encontraron una bolsa con 5 gramos de cocaína en su vehículo. También hallaron un molino, también llamado Pica Pica, que servía para triturar droga. Mario Besares negó el consumo de ambos, pero salió positivo en el consumo de cocaína en el examen toxicológico. A su vez, Luis Valencia, cocinero del líder del cártel de Colima, Jesús Amezcua, aseguró que desde prisión ordenaron matar a Paco debido a sus deudas que junto con Besares tenían con ellos. Sería esa, tal vez, la llamada que recibió Besares ese fatídico día después del desayuno con Paco. A Paco se lo vinculaba con Amado Carrillo, el también conocido como el Señor de los Cielos, quien era el líder del cártel de Juárez y que había fallecido 2 años antes del asesinato de Paco. Se dijo que Stanley lo visitaba a su casa y viceversa. Benito Castro dio escabrosos pormenores de su relación con Paco Stanley y el abuso de sustancias. Benito tuvo que acudir a la Procuraduría a rendir su declaración. Benito Castro, el emblemático actor que acompañó a Paco como Patiño en diversos programas, fue citado, ya que se indagó mucho en la relación del presentador con el mundo de Lampa. Benito recordó que pasaba largas horas en la oficina de Paco, donde ambos bebían alcohol y en algunas ocasiones hacían uso de cocaína. Sin embargo, dejó en claro que Stanley nunca estuvo involucrado en el negocio de drogas. Dijo que solo consumía y que no le daba coca a él, que él traía la suya y que a veces compartían. Pretendían esconder el hecho de que Paco era adicto. Por eso, entre chiste y en serio, le dije al de Ministerio Público, cuando me preguntó si Paco me daba cocaína a mí, le dije no, yo le daba a él. También dijo Benito que Paco no tenía necesidad de vender, porque ganaba muchísimo dinero en el programa. Lo extraño mucho, pienso mucho en él. De repente dijo, si estuviera Paco aquí no tendría yo bronca. Entre los sospechosos también estuvo el actor y comediante Eugenio Derbez, quien meses antes del fallecimiento de Stanley se había burlado del programa una tras otras. Ambos competían por las preferencias de sus espectadores, Stanley en la TV Azteca y Eugenio en Televisa. Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley. Dije, pero yo no soy enemigo de Paco Stanley. Sí, pero es que hubo una guerra espectacular y usted lo atacó. Y tuve que ir a declarar porque fui a... Paco tenía debilidad por el sexo femenino. Con su esposa Patricia Pedrosa tuvo 2 hijos, Francisco y Leslie. Pero cuando falleció, salió a luz un 3er hijo, fruto de un amorío con Mónica Durruti Castillo, una edecán que trabajó con él. Precisamente, entre las modelos, estuvo Paola Durante, a quien responsabilizaron de la muerte de Stanley.
estuvo en la cárcel por 2 largos años. Según la policía, un testigo la señaló. Solo se basaron en un testimonio para condenarla. Luego de un par de años, fue liberada por falta de pruebas. Cree que cuando a mí me tenían ahí, él estaba atrás de ese espejo. Ese vidrio o espejo, lo que fuera. Uh-huh. Y dijo, ella es. Llega un juez y me dice, bueno, estás en este momento arraigada y queremos que firmes los documentos. Dije, no, yo no voy a firmar nada, no sé ni qué es una... Patty Chapoy comentó, hace unos años que el equipo de espectáculos de TV Azteca produjo un programa que se llamaba Tras las Rejas, en el cual Paola Durante reveló cómo quisieron implicarla en el caso de Paco Stanley, asegurando que era amante de un narcotraficante, acusándola de idear un plan para seducir a Mario Besares con la finalidad de convencerlo para que cooperara con el plan de tenderle una trampa a Stanley. Presuntamente, ella facilitaría el trabajo a un presunto capo, el cocinero de los hermanos Amezcua. Televisa lanzará un documental con toda la información que hay hasta el momento del caso. Paola Durante participa del documental, considerada pieza clave del caso. En una entrevista para De Primera Mano, confesó que estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco por todas las emociones que sintió durante la grabación de su testimonio, y también porque se encontró con una persona que removió su pasado. Me encontré con una persona que me hizo revivir todo, que me hizo llorar mucho y casi me da un paro cardíaco. Me puse muy mal, comentó Paola Durante. No reveló la identidad, pero muy probablemente se trató de Mario Besares, ya que ambos fueron señalados por ser autores materiales del asesinato. Su pasado sigue atormentándola. Paco tenía un historial de asaltos y amenazas que no se lo habría tomado muy en serio. En noviembre de 1998, en el restaurante Las Gaoneras, donde un hombre le pone la pistola en la cabeza y le dice que lo enviaron a ultimarlo. La orden era clara, pero por alguna razón no lo hizo y solo se llevó su reloj. Vimos Mayito y yo profundamente congestionados. Porque créame lo que nos acaba de pasar, nos acaban de asaltar. Al mes siguiente, cuando viajaba para hacer la presentación oficial de su primera edición en la TV Azteca, sufrieron otras amenazas. Junto a él estaba Mario Besares, que recibió golpes en la cabeza y en las costillas. Quedamos muy jodidos ahorita porque... ¿Quieres que denunciemos esto? Porque nos pusieron la pistola, no estuvo cabrón. Se quedó más jodido todavía Mario. Tras esa situación, contrató escoltas, pero no sabemos por qué hizo caso omiso a las sugerencias de sus escoltas, ya que tenía una ruta fija diaria, cuando en situaciones así se recomienda alternar. También le pidieron que blinde su vehículo y tampoco hizo caso. Le pedimos que tomara medidas más serias de seguridad, como blindar su camioneta, blindar sus carros. Yo creo, pensó que nunca le iba a pasar nada. Según el libro Mi Verdad de Jorge Gil, dice que tanto Stanley como Mario tuvieron una conversación a puertas cerradas antes de iniciar el programa. El ingeniero de sonido, al probar los micrófonos, escuchó que hablaban sobre personas peligrosas. Jorge Gil, sobreviviente de ese fatídico día, luego de recuperarse, se alejó de los medios hasta que publicó su libro, en el que destapaba una serie de situaciones, por ejemplo que Stanley y Besares ya no tenían una buena relación. Ese último programa, además de la conversación que tuvieron Stanley y Mario, se lo ve nervioso al leer uno de los mensajes. ¡Pedrosa! ¡A la cabina! Ahorita regreso. ¿A dónde va, señor? Y al regresar se lo notó ya sin su saco y se lo ve algo alterado con Mario. Horas más tarde, sucede el asesinato del cual Mario Besares fue detenido por estar presuntamente coludido en el atentado. Se basaron en la casualidad de que estaba en el baño del restaurante cuando balearon a Stanley. Yo estaba a todos lados, entonces me hacían la broma y se iban adelantito, ya no se subía. En el momento que yo intenté salir del baño, empecé a oír los disparos. El 22 de junio de 1999,
Mario Besares es arraigado de un hotel de la Ciudad de México, ya que se presumía que pretendía huir del país. En ese momento era el principal sospechoso. Por un año y medio Mario estuvo preso, hasta que por faltas de pruebas lo liberaron, quien hasta el día de hoy sigue reafirmando su inocencia, pero sus propios TikTok no le hacen justicia. Se le ocurrió hacer una broma con sus hijos, recreando los minutos previos al ataque. Familia, voy al baño, ¿eh? Que no era necesario la félula en su pie, que actuaba extraño en el almuerzo y que su segundo hijo fue el producto de un amorío de su mujer con Paco y por eso en venganza habría tramado el ataque, era lo que se repetía constantemente. El 2 de septiembre de 1999 se les dicta auto de formal prisión a 5 presuntos implicados: Mario Besares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, cuyo físico coincidía con muchas de las caracterizaciones ofrecidas del relato del asesino de Stanley. Según testigos, Valencia señaló que escuchó a Amezcua ordenarle al Cholo que asesinara al actor, dado que le debía mucho dinero. Los otros dos son José Luis Rosendo y Jorge García Escandón, todos procesados como principales sospechosos por el delito de homicidio. En enero del 2001 se le dicta auto de libertad a los 5 implicados al no encontrarse elementos suficientes. Hasta la fecha no se han encontrado culpables del caso, donde recordemos, hubo más de una víctima. Juan Manuel de Jesús Núñez, un agente de seguros, que recibió un disparo en la espalda, que casualmente pasaba por las cercanías con su esposa, quien resultó gravemente herida, y el acomodador de autos, que también sufrió heridas de gravedad. Hasta acá, el video de la semana. Espero que te haya gustado y te pido que por favor te suscribas y actives la campanita para que estés al tanto de más historias así. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos. Te digo adiós. ¿Y acaso te quiero todavía? Quizá no he de olvidar este cariño triste, apasionado y loco. Me llevo tu sonrisa dormida en mis recuerdos. Y el corazón me dice que no te olvidaré. Digo adiós.